Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. Quiero hacer este corto video para mostrarles una funcionalidad realmente impresionante que encontré en Finandi. Ya les había hablado en el canal acerca de Finandi. Hoy quiero hacer un video muy corto, solo explicando la Virtual Smart Order, que es una funcionalidad que tiene esta plataforma de Finandi, la cual nos va a permitir operar casi como un bot DCA, y es programar la caída que puede tener Bitcoin para que cada vez que vaya cayendo gradualmente podamos hacer compras selectivas determinadas. Para ello, una vez que estamos dentro de Finandi, esto es única y exclusivamente para el API conectada al exchange de Binance. Esto lo dejo claro para que lo tengan presente. En el video anterior les conté que yo saqué toda mi liquidez de Bitcoin de Binance. En este momento lo único que me interesa es comprar en la caída y relajarme y esperar. Solo esa es mi estrategia, se las comparto, es comprar en la caída y esperar. Entonces, para ello, dentro de Bybit tengo un bot DCA que está programado para hacer lo mismo. Como Binance no tiene esta funcionalidad, se la agregó usando a Finandi vía API. Eso ya se los expliqué en el video anterior. Una vez que ya están conectados vía API, Finandi y Binance, ustedes ingresan aquí en el menú de trading, y para mi caso, que es el par BTC contra BUSD, que es el que quiero aprovechar, venimos acá al lado derecho y abrimos en la orden de compra. Siempre por defecto está aquí en 1, solo simplemente le agregamos Scale Grid para que nos muestre esta funcionalidad. Y este es un trigger virtual, un disparador virtual, que yo lo asocio al order book. Aquí le digo que quiero crear 10 órdenes con este monto, que me compre estos pequeños montos, y que el nivel de actualización automático lo haga teniendo en cuenta la vela de un minuto, ¿sí? Para precios cerrados en la vela, y con un factor automático o auto de montaje de 2 y una densidad de 1, me abra 10 órdenes, y que el trigger disparador de estas órdenes sea el precio que yo le coloco acá. Entonces yo digo, bueno, quiero que empiece a comprar cuando pase de los $16,000, o puede ser los $15,000, aquí le pongo $15,000, y que compre hasta los 7,000, por ejemplo. Entonces ya aquí corrijo la, aquí le coloco 10 órdenes, y automáticamente, como ustedes lo ven, me está generando la grilla tipo DCA de las órdenes, de las 10 órdenes que yo le estoy diciendo que coloque en este rango de $15,000 a $7,000 si llegase a caer, ¿no? Esto es como colocar la carnada y esperar a que el pez muerda el anzuelo, pero es básicamente lo que quiero hacer para este fin de año y comienzos del primero. Realmente no quiero estresarme ni estar pendiente de pantallas ni nada, solo quiero ya dejar como todo programado para que de manera automática estos dos bots, el que tengo en Bybit y el que tengo aquí en Finandi conectado vía API a mi exchange de Binance, que lo único que quiero es comprar en la caída lo que más pueda, lo mejor que pueda, y ya. Entonces, este es un template que yo lo puedo guardar, y con solo darle clic aquí en BuyBTC ejecuta la orden que le estoy dando. Y miren lo interesante, como es virtual no me toca el balance disponible. Entonces el balance sigue disponible ahí hasta que el trigger disparador virtual se active. Si nunca se activa, pues nunca me va a tocar acá el disponible. Entonces, si yo quiero colocar otra orden o algo, lo puedo hacer, y solo se va a tocar si y solo si el disparador, este disparador del trigger virtual se activa de acuerdo al order book. Yo aquí lo puedo también colocar de acuerdo al último precio, a las velas, ¿sí? Esta escala la puedo colocar
de manera flotante automático, el limit o de mercado, como ustedes quieran definirlo, pero todas estas configuraciones exhaustivas y parametrizadas solo las he visto en este exchange de Finandi. Realmente nos da muchísimas opciones para poder parametrizar este template. Yo lo puedo guardar para usarlo con otro criptoactivo, o sea, puedo guardar este modelo y simplemente modificar el cajón, que es el precio máximo y el precio mínimo, o el primer precio y el último precio, que es el cajón que le quiero colocar aquí, ¿sí? Y yo le establezco cuántas órdenes quiero realizar, si son 20, si son 30, si son 10. Yo aquí quiero realizar 10 y ahí ya me las coloca. Entonces, con solo darle clic aquí en Buy BTC, automáticamente me programa la orden y ya me la deja para disparar, para ser disparada. Aquí simplemente le doy confirmar y ok, y eso es todo. De esa manera, quería contarles muy rápidamente lo que podemos hacer con este Smart Order, Virtual Smart Order dentro de Finandi. Finandi la podemos conectar vía API con Binance. Esto es todo lo que quería contarles en este corto video, muy corto video. Me parece una funcionalidad espectacular para no estresarnos y dejar que en automático todo se ejecute y pasar estas fiestas lo más tranquilo posible en medio de todo el caos que hay en este momento. Un feliz día para todos.